Hola, queridos amigos. Estaba pensando que los trabajos del campo se realizan desde hace 8000 años, desde el periodo neolítico, solo que en aquel tiempo las herramientas eran simples instrumentos hechos de madera, piedra o hueso. Conozcamos más del desarrollo de la técnica de agricultura y ganadería. La permanencia hasta la actualidad de muchas de aquellas herramientas en sus estructuras fundamentales es un hecho sorprendente. Sí, aunque ustedes no lo crean, estas herramientas son sino idénticas, con la diferencia que después fueron elaboradas con metales, por ejemplo, la incorporación de piezas metálicas, que se iniciaría débilmente en la edad de cobre, ya que este metal no mejora la resistencia del sílex. Siguió con la edad de bronce y se extiende y generaliza en la edad de hierro, ya que el hierro aporta la necesaria dureza a los instrumentos agrícolas, lo que les hace muy eficaces. En la actualidad, las herramientas agrícolas son instrumentos que se siguen utilizando para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc. Son muchas y muy variadas las herramientas agrícolas, a pesar de que la tecnología ha avanzado enormemente. Estos instrumentos siguen siendo necesarios. ¿Qué les parece si conocemos algunos de ellos? Que aunque ustedes ya conocen una que otra herramienta, sé muy bien que algunas de ellas no las han visto. Aprendamos sobre este tema. Barrenos o barras. Como ven o las han visto, son palancas de acero terminadas en una hoja plana y semiplana del mismo metal. Escardillas. Podemos observar que estas son herramientas que tienen un extremo en forma de pala. Es de metal con borde inferior de filo cortante y esta herramienta sirve para remover la tierra. No podría faltar esta herramienta que todos conocemos, el machete. Este tiene una hoja de acero larga y afilada, unida a un mango, ya sea de madera o plástico, y ustedes ya saben su uso. Las palas son láminas de metal, preferiblemente acero, que se usan para labrar la tierra, para jalar arena, hacer mezcla de cemento, en fin. Esta herramienta puede ser de punta o de forma ancha. Tiene borde inferior con filo cortante y mango largo de madera terminando en una asa de metal. Estos instrumentos están compuestos de una parte de acero cuyos extremos terminan en forma de pala rectangular, por un lado, y por la tierra en forma de vertical. Tiene una pala rectangular con borde inferior de filo y mango de madera o metal. Se llama pico. Rastrillos, diseñados para cubrir o rastrillar semillas. Tiene una parte horizontal de metal y formada por dientes delgados o gruesos según el uso. Regaderas, son envases de metal con depósitos para agua, con un tubo que termina en una pieza redonda con muchos agujeros pequeños. Sirve para regar plantas. Trasplantadores, es como una pala pequeña de metal en forma de cuchara. Tiene bordes afilados y mangos de madera. Sirve para sacar semillas o para trasplantar una pequeña planta de un lugar a otro. Muy bien, siguen ahí. Estas herramientas que acabamos de ver son de mucha ayuda en las plantaciones, principalmente familiares. Pero para las grandes industrias, la tecnología ha desarrollado maquinaria y equipos que hacen un trabajo a gran escala. ¿Qué les parece si también las conocemos? ¡Veamos! Pero antes quiero comentarles la importancia que existe en estas maquinarias. Las maquinarias agrícolas se utilizan para arrastrar, desmenuzar o remover la tierra, limpieza o para sembrar. Los equipos agrícolas se utilizan para labrar la tierra, eliminar la maleza, fumigar las plantas y para abonar el suelo. Las herramientas agrícolas se utilizan para abrir zanjas, cargar tierra, extraer raíces, arrancar hierbas, perforar el suelo y rociar con agua las plantas. Se agrupa bajo el concepto general de maquinaria agrícola a toda la serie de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores agrícolas. Bueno, ahora sí conozcámoslas. La fertilizadora, como su nombre lo indica, es una máquina empleada en la agricultura para esparcir por un terreno un fertilizante. La desgranadora. Esta es empleada para separar los granos de diferentes productos agrícolas del resto de la planta. Generalmente es usada para frijoles, el maíz, el arroz, entre otros. Esta máquina es muy interesante porque tiene varias partes. Tiene una tolva que sirve para depositar y conducir los productos que se desgranan. Tiene engranajes. El fin de estos son para hacer la labor de quebrado y desgranado y conducción de salida,
puede ser única o múltiple para separar los diferentes productos. Además, puede ir ensamblada a otras máquinas para moler el grano y producir harina y para la clasificación de los productos. Es impresionante, ¿no lo creen? La fumigadora, como su nombre también lo indica, es la encargada de fumigar zonas de terreno. La tarea consiste en esparcir un compuesto plaguicida de diferentes formas para proteger un cultivo o un terreno de agentes nocivos para el mismo. Existe una máquina que se llama cosechadora, que es una máquina dedicada a realizar labores de recolección de productos agrícolas. El 90% de los productos en los cuales se utiliza son cereales como arroz, maíz, trigo, cebada y otros, aunque también puede recolectar oleaginosas, proteaginosas y otros cultivos tales como algodón o productos forestales. Y la última, tenemos la segadora. Es una máquina agrícola que se usa exclusivamente para segar heno, paja o avena, entre otros. Dentro de estos equipos también existen maquinarias para ganadería y la que más se destaca y existe en Honduras es la máquina de ordeño. Esta fue desarrollada para reducir el trabajo duro de ordeño manual. A pesar de la gran diversidad de instalaciones de ordeño, las máquinas funcionan con el mismo principio básico. La leche se colecta desde la vaca por los tubos de vacío que succionan la leche con un aparato que no les daña, como si fuese el ternero mismo el que se amamanta. A mí me gustó mucho conocer sobre este tema y espero que a ustedes también. Pues bien, lamentablemente hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Nos vemos en el próximo programa de tecnología.